Amigos y amigas de la Jornada de Oriente, les saluda Martín Hernández Alcántara, transmitiendo desde Casa Aguayo, la sede del Poder Ejecutivo Estatal, donde pues ya se están congregando algunos colegas, reporteros, reporteras, camarógrafos, fotógrafos, fotógrafas, que pues darán cobertura al homenaje de cuerpo presente que se llevará a cabo aquí a partir de las 11 de la mañana. Al fallecido gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. Hay que decir que el ambiente es de tranquilidad, hay un cerco policiaco importante con vallas que cubren más o menos unas 2 o 3 cuadras a la redonda sobre la 14 Oriente y en las calles aledañas aquí a este barrio de El Alto, donde se encuentra Casa Aguayo. En estos momentos ustedes pueden ver esta pantalla donde se está transmitiendo lo que está sucediendo en otra parte del centro histórico, donde también se ha rendido homenaje de cuerpo presente al gobernador del estado en el Congreso local, allí en el edificio de la 5 Poniente, entre la 16 de septiembre y la 3 Sur. Y también era el féretro del mandatario estatal a la sede que el Poder Judicial tiene allí mismo, en la misma calle, nada más que en la 5 Oriente, a un costado de Catedral, donde también se le dará un homenaje. La bandera en Casa Aguayo, como ustedes pueden ver, está ondeando a media asta en señal de luto. Y bueno, aquí a las 11 de la mañana arribará el cortejo fúnebre del gobernador. Se espera que al filo de las 11:30 el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arribe también para presentar sus condolencias, para hacer la guardia de honor correspondiente. Y a la 1 de la tarde se tiene programado que se abran estas vallas, se abra este cerco policíaco para permitir que los poblanos y las poblanas que quieran dar el último adiós al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, pues se acerquen y le den esa despedida. En la Jornada de Oriente vamos a estar haciendo transmisiones continuas, en vivo, y también enlaces para que ustedes estén bien informados de lo que va sucediendo ante esta sorpresivo fallecimiento del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. Están ustedes informadas e informados.